doña Cecilia Antonia Rico. Podemos decirle la asociada más antigua, vigente de Comutranor en estos 50 años. Y ella tiene también maravillosas historias para compartir. Sí, porque me inscribí el 29 de agosto del año 1969. Al 70, un año. Al 2000, 30 años. Y 16 años que van corriendo de este, 47 años. Tengo de estar inscrita y afiliada en la cooperativa de Comutranor. Cuando eso, el gerente, creo que era el señor Sinforoso Sierra, y las oficinas funcionaron también en la avenida Quinta con calle 15. ¿Dónde era Ultranorte? Sí, y ahí, luego... Ahí frente a la dacha. Frente a la dacha funcionó. Después de ahí, entonces nos fuimos porque yo ya formaba parte de este grupo familiar cooperativa, porque para mí la cooperativa ha sido como mi familia, a la cual he necesitado, he acudido y me han colaborado. Doña Cecilia, usted era enfermera primero del Hospital San Juan de Dios, ¿cierto? Sí. Y después del Seguro Social. Sí, señor. Había mucha gente del sector salud acá en Comutranor, ¿no? Sí, bastante. Yo creo que fueron nosotros, los del Hospital San Juan de Dios, más los de la cooperativa, de la empresa municipal. Yo creo que fuimos casi de los primeros que participamos de esta empresa Comutranor. ¿Muchas cosas buenas le ha entregado Comutranor a través de todos estos años? Claro, porque es que Comutranor, lo que acabo de decir, y perdone la redundancia, ha sido, para mí ha sido mi segunda casa, porque yo no tengo plata en cuanto a créditos, yo vengo y desde que tenga cupo, a mí me facilitan, porque no es que porque yo sea la cooperativa, venga a prestar un dinero y si no tengo cupo, pues no lo pueden hacer, porque los estatutos dicen que a nosotros no nos pueden dejar sin con qué comer. Entonces la cooperativa le presta a la persona que está inscrita de acuerdo a lo que tenga ahorrado y de acuerdo al préstamo que tengamos. ¿Se acuerda, doña Cecilia, cuánto comenzó a ahorrar? Eso me imagino que eran poquitos pesos. No me imagino, no me alcanzo a acordar. Debía ser muy poquito, porque en esa época como que les contaban, pero dependiendo si yo quería 5 pesos, 10 pesos, 8 pesos, no me acuerdo sinceramente. De esos años 60, 70, ¿a quiénes recuerda usted, doña Cecilia, de personas que estuvieron manejando la cooperativa, que compartían también? Claro, yo conozco a Archila, Víctor Archila, al señor gerente de ahorita, a doña Yolanda, que fue gerente hasta que se jubiló y que continúa con la cooperativa como socia, y muchas otras personas así de cara, y mis compañeros del hospital, que después de que ya nos abrimos en bandada como las aves, unos nos fuimos para el seguro, otros quedaron en el hospital, entonces ya a uno se le dificulta encontrarse. Pero ha sido la oportunidad de reencontrarse, por ejemplo, en las asambleas o en las fiestas de fin de año con esos amigos. Claro, porque en la parte social, ¿no? Uh-huh. La parte social que tiene la cooperativa, ellos tienen la despedida del año, tanto nos despiden el año a nosotros los adultos mayores, como se lo despiden a los niños, porque los niños de nosotros también participan de lo que la cooperativa nos da, y eso está muy bien hecho. Porque los que no tenemos ya hijos, tenemos nietos o un sobrino. Entonces, bueno, ¿y qué? ¿Podemos meter al nieto o no lo podemos meter? Entonces le aceptan a uno un niño o un sobrino. Eso es reuniéndose ellos en consejo y que estén todos de acuerdo. Eso es lo bonito del sector cooperativo, ¿no? La parte social, que siempre de las ganancias se quedan es para invertirle en eso. Sí, señor. Las ganancias las utilizan en nosotros. ¿Por qué? A nosotros nos hacen la despedida de año, nos hacen las reuniones, que eso va de acuerdo a las ganancias, nos hacen el regalo navideño, no solamente para nosotros, a los niños también les solucionan el problemita del regalito navideño. A nosotros, aquí en cuanto a la salud, cada mes nos citan, nos toman tensión, nos toman la muestra de sangre,
nos pesan, nos dan cafecito con leche y calabaza, calabaza, cada cual para su casa. Eso en cuanto a la salud. Y ya lo demás, lo que ya dije, hacen talleres también para las personas nuevas que no tienen idea qué es una cooperativa. O los hacen acá o los hacen en Pamplona. A propósito de talleres, también además hacen de artesanía, de cocina. ¿Usted ha participado de esos talleres? Hacen manualidades. Hacemos manualidades los que queremos. Con bombas, con cartulina. Bueno, con todos esos implementos que se utilizan para los trabajos navideños más que todo. Se borda también, enseñan a bordar, enseñan a culinaria. Hay una cantidad de cosas que la gente que está acá en la cooperativa, si no queremos es porque no queremos, pero que nos dan la oportunidad de hacer algo, nos la dan. ¿Contenta con la evolución de la cooperativa después de hacer una cosita pequeña ya cuando se funcionaba en la 15 con Quinta y ver ahora que tiene miles de socios y una estabilidad económica muy grande la cooperativa? Contenta porque las personas, empezando por el gerente, son personas que han sido muy pulcros, muy honestos en lo relacionado con el dinero y con los gastos y con todo. Y cada año a nosotros nos reúnen allá en San Luis para entregar cuentas. En el Hotel Bolívar, para entregarnos cuentas, y allá el que dude tiene que salir de la duda de una vez. Y confiando mucho en esta gente que ha sido reelegida, y por algo han sido reelegidos, porque no tocan nada que no les corresponda. ¿Qué piensa de que la cooperativa llega a medio siglo de existencia y de eso usted ha hecho parte 47 años? Sí, señor. No, yo invito a la gente que aspire y que pueda hacerlo para que participe también de lo que es la palabra cooperativa y en sí la entidad, lo que nos ayuda. Nos ayuda para pagar residuos, para pagar arriendo, para comprar el de la moto, ¿cómo es que se llama? El SOA. Nos ayuda en eso. Entonces, ¿qué más queremos? Aprovechemos la cooperativa y démosle gracias a mi Dios. Yo le doy gracias que estoy todavía viva y estoy aquí hablando con usted en este momento. Y dándole las gracias pues al comité y a todos los que forman parte del grupo que tienen que cuidar los ahorros que se recogen.